El Teatro Romano de Málaga es el elemento arqueológico de la época mejor conservado de la ciudad. Como el resto de los teatros romanos de las provincias occidentales, jugó un importante papel en el desarrollo de la vida pública municipal. No. Los teatros romanos eran espacios en los que se congregaba todo tipo de público, independientemente de su categoría social, económica, jurídica o de su nivel cultural. Los ludi scenici, o espectáculos escénicos, eran mucho más que lugares de diversión vinculados a las representaciones teatrales. El teatro era un potente instrumento propagandístico del régimen imperial. Un régimen que encontró en la periódica celebración de estos ludi un marco perfecto para la puesta en escena del poder. Su eficacia dependía de que estuvieran todos, las élites privilegiadas y el resto del populus. Y para facilitarlo, los días de los ludi se consideraban inhábiles. Se paralizaba toda la actividad productiva y el pueblo participaba de todo el ceremonial que acompañaba la celebración. En el caso de los ludi oficiales, asociados a la celebración de determinadas festividades religiosas, los magistrados eran los encargados de organizarlos, tomando una cantidad fija del tesoro municipal y completándola con aportaciones económicas particulares. En otros muchos casos, las élites municipales financiaban espectáculos fuera del programa de fiestas del municipio, en cumplimiento de promesas realizadas durante la campaña electoral o para manifestar al populus y al senado local su agradecimiento por haber sido elegidos para el desempeño de la magistratura. Me temo que no. Las élites municipales eran firmes defensoras de los valores que sustentaban el régimen, ya que les proporcionaban el orden necesario para mantener tanto sus fortunas como su estatus privilegiado. Por otro lado, mostrarse públicamente como generosos evergetas que habían sufragado la organización de los ludi tenía una enorme repercusión que se traducía en popularidad y prestigio. La propia asistencia a los teatros era utilizada para marcar y recalcar las diferencias existentes, haciendo pública ostentación de su rango y riqueza ante las miles de personas que se congregaban en el edificio. Los teatros romanos eran edificios en los que todos los elementos arquitectónicos tenían una función determinada. Nada quedaba al azar, desde los mismos accesos hasta la disposición del público en las gradas. Y es que era crucial que todo el mundo fuera consciente de su lugar en la sociedad y de cuál era el papel que jugaba. Es el espacio semicircular que se localiza entre la escena y las gradas. Salta a la vista su tratamiento diferenciado y mucho más cuidado en comparación con el resto del edificio. En el Teatro Romano de Málaga, la orquesta estaba decorada con un pavimento de losas de mármol que se disponían en damero con un juego cromático que combinaba los tonos blancos y rojizos. La rodean tres anchas gradas mucho más bajas que las de la cavia, en cuyo centro se conserva un sillón pétreo que tendría los brazos decorados con relieves de delfines. Estas gradas constituyen la proedria, y el lujoso material con el que están construidas nos indica claramente que se trata de un espacio preferente. Efectivamente, estaban diseñadas para ser ocupadas por las élites, magistrados y senadores, que utilizarían sus propios asientos individuales. Tras la proedria existía un elemento vertical que actuaba como separación física y simbólica. Nos referimos al Baltius, que en el Teatro Romano de Málaga se disponía alternando el empleo de caliza morada veteada con caliza blanca,
repitiendo nuevamente la sucesión cromática que hemos visto en la orquesta. Los tramos de Baltius conservados in situ testimonian la calidad del material empleado y las impresionantes dimensiones de los bloques. La diferenciación del espacio reservado a las élites era extensible también a los accesos. La entrada de las élites municipales que se dirigían a la Proedria se realizaría de un modo solemne. Vendrían en procesión, probablemente desde el foro, e irían acompañados de su correspondiente séquito. Y una vez en el teatro, atravesarían el aditus, que es el espacio abovedado que se localiza a ambos lados de la orquesta. Estos aditi estaban también lujosamente pavimentados. Sobre los aditi, en muchos teatros se localizaban los tribunalia, que era el espacio desde el que disfrutaba del espectáculo el dator ludorum o magistrado que había financiado los ludi. La cave o graderío es el espacio en el que se dispone el grueso de la población para ver la obra. Tradicionalmente se dividen ima, media y summa cavea. Por encima estaría el pórtico sin summa cavea, que era una galería anular porticada recorrida por una columnata. La mayor parte de la cavea del Teatro Romano de Málaga está construida aprovechando la pendiente de la colina. La roca es recortada para el acomodo de los sillares, y allí donde por su forma semicircular no se puede apoyar en la ladera, se crea un alzado para continuar con las gradas. A mediados del siglo I a.C., se establece por ley que las primeras 14 filas de la cavea quedan reservadas para el orden ecuestre, otro de los grupos privilegiados en la jerarquía social romana. En el Teatro Malacitano se conserva completo el espacio reservado para dicho ordo. Parte de un pequeño escalón a modo de reposapiés y se extiende hasta la grada 15, que actúa como praequintio o pasillo de distribución en sentido horizontal. A partir de ahí, tras un nuevo reposapiés, se continuaría la media cavea, que es la parte del graderío en la que se dispondría el grueso de la plebe libre. En el Teatro Romano de Málaga no se conserva la summa cavea, que seguramente se elevaría sobre las bóvedas de cañón que cubrían los vomitoria o pasillos de entrada. Este espacio, junto con el pórtico superior, serían los lugares en los que peor llegaría el sonido de la obra. Por eso, era el lugar reservado para las clases más populares, los no ciudadanos, los esclavos y las mujeres, ya que éstas, incluso las pertenecientes a las clases privilegiadas, no gozaron del reconocimiento de los plenos derechos ciudadanos. También en esta parte, la más alta del graderío, debían situarse los extranjeros, aunque en caso de tratarse de legados o altas dignidades, se les permitía excepcionalmente acompañar a las élites en la proedria. Para facilitar los accesos y el tránsito interno, los teatros disponen de todo un complejo sistema de galerías concéntricas y radiales que comunicaban con los diferentes puntos del graderío, permitiendo así dirigir a cada uno desde los accesos al lugar que le correspondiera. En el Teatro Romano de Málaga, este sistema de obstrucciones no existe como tal, únicamente existiría bajo la summa cavea. Lo que sí existe y se conservan son una serie de entradas desde la calle exterior que circunda el teatro, abiertas en la fachada superior del edificio. El acceso se realiza por medio de unas escaleras que desembocan en los vomitoria o pasillos abovedados y distribuyen al público bien hacia la summa cavea y pórtico superior o bien hacia las escaleras que descienden por el graderío, dividiendo la cavea en cuatro cunei. La disposición de los espectadores en los teatros fue objeto de varias leyes que en la mayoría de los casos recogían de iure lo que ya se hacía de facto. La Lex Iulia Theatralis introduce, con respecto a legislaciones anteriores, mayor número de puestos reservados respondiendo a las más diversas variables sociales. Y es que aparte de la necesidad de que existiera un control que asegurase que cada uno ocupara el lugar que socialmente le correspondía, también tenemos que pensar que en muchos teatros con capacidad para varios miles de espectadores,
Que cada uno tuviera claro hacia dónde tenía que dirigirse facilitaría enormemente el asiento. Existen múltiples referencias en los textos literarios a la frecuencia con la que los espectadores intentaban burlar la regulación y de las consecuencias que ello acarreaba. Prueba de las veces que se incumplía la norma es la necesidad de su continua reformulación. Una vez que todo el mundo se encontraba en su sitio, habían entrado las élites con su parafernalia y estaba a punto de comenzar la función, el espacio ofrecía una instantánea de una estructura social en la que cada uno tenía asignado un papel que debía ser evidenciado ante el resto de los que la componían. Hay que tener en cuenta que cada estamento vestía la indumentaria y portaba los atributos característicos de su rango. Así, con un recorrido visual que el propio diseño del teatro facilitaba, los límites quedaban claramente establecidos. Existen pocos instrumentos con tanta capacidad de ilustrar, implicar y, en su caso, recordar cuál era el orden legítimo y vigente.